Bienvenidos a la esquina Ruda Gamer. Pues estamos de regreso con más gameplay de KOF 14. Y en esta ocasión vamos a terminar el modo historia con el equipo Ikari de la 94. Y pues obviamente le vamos a dar prioridad a Hayden. Y nos va a tocar pelear contra el equipo Ikari, lo cual nos viene bastante bien porque hay un pequeño videito. Nada más es un saludo con cada uno de los miembros, ¿no? Pero vale la pena verlo. Hayden, Ralph Clark. ¡Vamos para allá! Me late más el color blanco de Hayden, pero este color, pues, nos recuerda a su anterior uniforme, ¿no? Adiós. Aunque de hecho creo que en todos los KOF Hayden traía el uniforme de color verde, si es que no me equivoco. Pero bueno, a mí me latió este color. Para este gameplay sí. Para jugar con él, utilizaré el traje blanco. Me late mucho Hayden, además porque es bastante rápido. Y siento que todavía lo pudieron haber hecho un poco más rápido. Aparte, como es bastante larguirucho, pues tiene buen rango. Madre. I believed in you. You win. ¡Jamá o suru na! ¡Bibitten ja ne zo! Round 3. Ready? Go! ¡Suscríbete!
Y como yo lo había dicho anteriormente, el equipo de los Ikari siempre me ha gustado. Me acuerdo mucho de ellos en la COP 94. Me gustaba mucho el estilo. Obviamente no jugaba con ellos. Yo jugaba con el equipo de México. Tanto porque era el equipo de México, como porque, como saben, yo soy muy fanático de Art of Fighting. Entonces, pues, poder jugar otra vez con Ryo, con Robert, ¿no? Eso lo hacía para mí un equipo especial. Pero debo decir que el primer final que yo vi de la 94, cuando vi que alguien la terminó, fue precisamente con ellos. Que en la 94 representaban a Brasil. Que era más lógico que ellos representaran a... ¿cómo se dice? A Estados Unidos, ¿no? Pero creo que por cosas de violencia y esas cosas, prefirieron que fueran puros deportistas los representantes de Estados Unidos. Que bueno, no sé, ¿a ustedes les gustaría volver a ver al equipo de Estados Unidos? A mí no se me hace un mal equipo, pero si lo comparamos con los demás equipos, pues sí es como un equipo X, ¿no?程度の力量で私を倒せると随分と甘く見られたものだな。オールスライト。ギースハワルか。半分正解。モーハン分は。ハインとかいう男のことだな。さすが。何でもお見通しね。で、 そういうあなたはどうしたの？こんなところまで。部下を信用できなくなったのかしら。君には関係のないことだ。君は自分に与えられた仕事をしていればいい。何それ？頭きた。私のクライアントでもないくせに。ああ、怒りで別の人格が出てきそうだわ。Round 1. Esta la habíamos visto en el gameplay anterior, pero no importa. Aunque el único malo de que Blue Mary sea la primera es que su tema nomás no me gusta. No me gusta el tema de Blue Mary. Hubieran puesto su tema de la 97. Este tema no me gusta. Kukri, personaje que quiero emparejarlo con esta Nah, para terminarlo con
con ellos. Pero la verdad, no sé con quién más hacer la tercia. Puedo meter a un personaje todo X, no sé, Kao, o no sé, Ángel. Digo, porque con los Ikari Warriors, pues se puede, ¿no? Con esta Blue Mary también se podía, porque podemos formar el equipo de los Outlaw, pero con Ángel, con este, ¿cómo se llama? Oswald. ¿Con quién lo emparejo? Con Oswald tendría que estar Shen y ¿quién más? Y Ash, ¿no? Vale, di, obviamente. Y como ya lo había dicho en videos anteriores, bueno, más bien en un video anterior, el ver a Shermie confirmada como personaje de SNK Heroines, pues como que me da esperanzas de que si hay un posible tercer pack, pues pueda aparecer Shermie, ¿no? Porque ya estaría el personaje hecho, ya nada más sería, pues, utilizar los visuales que tiene KOF 14, ¿no? Porque entre KOF 14 y SNK Heroines no varía mucho el estilo gráfico, simplemente que el otro tiene como un, ¿cómo decirlo? Un coloreado algo, ¿cómo decirlo? Tiene como un coloreado más llamativo, no sé cómo decirlo. Pero realmente es el mismo motor gráfico. Todavía si fuera en 2D, pues sí lo creería. Y creo que en SNK Heroines no va a salir Ángel. Sale Kula con el traje de Ángel, pero creo que no va a salir Ángel. Lo cual no me entra en la cabeza por qué no la van a meter. こちらは遊びでやっているわけではないのだよ。 Y pues realmente extraño el poder de Heidern, en el que les decía que se trepaba en la cabeza como reguilete. Ese ataque se me hacía muy vistoso, me gustaba mucho. Bueno, me gusta.
No sé por qué se lo quitaron. Siento que pues Hayden es el que menos poderes tiene. Digo, la verdad es que no pasa nada si lo tiene o no lo tiene. Pero no sé. Se hubiera sido interesante ver ese poder en 3D. Quizá no lo pusieron por cosas técnicas. Quizá el personaje no lo necesitaba. ¿Quién sabe? Mencionado que últimamente Ralph ya no me gusta. Que hay que decir que pues Ralph y Clark eran lo mismo, nada más variaba que más adelante a Clark le agregaron el poder continuar el agarre hacia arriba, creo que se llama Argentina Backbreaker. Pero son realmente lo mismo. Pero últimamente como que lo hicieron ya más... ¿cómo decirlo? Ya más... único. Y como que sus ataques no me convencen. No sé. Como que me gusta más el Ralph anterior. El que era lo mismo que Clark, pero sin poder continuar el agarre. Y bueno, a Clark me late, pero también le quitaron varios poderes, ¿no? Bueno, como a todos los personajes sufren cambios. Nada, es que con quien sí se han manchado es con King, porque cada vez tiene menos poderes. Pero bueno, eso es lo que hay. ¿Ustedes cómo creen que será un futuro KOF 15? Digo, no es que haga falta en estos momentos, ¿verdad? Pero... ¿creen que quede en el mismo estilo de 2D? Digo, en el estilo de 3D. ¿O regresarán al estilo 3D? A mí sí... bueno, si a mí me preguntan si van a seguir con el estilo en 3D, pues obviamente que será que lo mejoraron, que pues también entiendo que pues se salvaron de la bancarrota, de que valiera madres SNK y pues ahorita no hay dinero, ¿no? Entonces se las ven negras, entonces hay que
hay que apoyar lo más que se pueda. A SNK comprando sus juegos y todo eso. Pero si hay la posibilidad de que mejoren el aspecto gráfico, pues qué mejor, ¿no? Que el 3D ya luzca de una mejor manera. Aunque también me gustaría que regresara el aspecto en 2D. No, no tiene conversación. ¿Con quién tendrá conversación Nag? No me he puesto a investigar. Su escenario está muy bonito. Y su tema musical también me gustó. El único que no me gustó de los cuatro fue el de Blue Mary. Vamos a empezar con Clark. Si es que nos mata, pues cargaremos más barra. Una más. Adiós. Everything was perfect. You lose.
Bueno, ahora ya tenemos 4 barras, ¿no? Bueno, tenemos acceso a 4 barras. ¡Madres! Y lo bloqueó. ¡Madres! Order select. Ralph. Clark Hader. Vamos a ver qué podemos hacer. Obviamente no vamos a tener ningún final, así que no importa si lo terminamos primero con Hader o con Flash, no va a haber nada. ¡Adiós!
Pero bueno, hemos terminado el gameplay con el equipo de los Ikari Warriors de la 94. ¿Qué puedo decir acerca de Hader? Me gusta mucho el personaje, no he practicado, la verdad, mucho con él. Me puse a practicar un poquito más con Blue Mary, con Hader, la verdad, casi no practiqué. Pero me gusta el personaje. Me gusta el diseño, me gustan sus movimientos, a pesar de que le quitaron un movimiento que a mí me gustaba mucho. Bueno, me gusta mucho. Y bastante bien. Y lo bueno es que he visto que hay cuates que juegan muy bien KOF, que han estado utilizando a los nuevos personajes. Los cuatro personajes están bastante bien. Tanto Blue Mary, como Hadron, como Oswald, como Nag. La verdad están bastante bien, como ya dije, me gustaría verlos en torneos, no que se queden únicamente en ¿cómo se dice? En personajes que se van a utilizar un rato y ya después no. Pero bueno, ya están saliendo los créditos. Espero que les haya gustado este gameplay y nos vemos en la siguiente caída.